Sinceramente, hoy día no he hecho nada, he malgastado el puto día. He llegado de la U y he quedado muerta. He quedado seca, pero seca, seca. En fin, estoy hecho un desastre, todo está hecho un puto desastre. Y son las 10 de la noche y en teoría no he hecho nada, no he practicado nada, no he estudiado nada, no he avanzado nada, 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 nada. Esta es la comida. Hay que hacer una china. Yo no sé qué está pasando, pero es que se ha caído Blackboard y justamente ahorita nos toca una clase online y todos están chille y chille. Solo tengo acceso a uno. Todos están en privado. Dios mío. Literal, nadie. Nadie. Todos chillando. Nadie puede ingresar, Dios mío. Ayuda, esa soy yo. Mandando evidencia de que nadie puede ingresar. Dios mío. Dizque que solamente tenía acceso a un curso y resulta que no. Y justamente dejaron tarea en ese curso. O sea, no es calificada, pero es para practicar. Y yo dije, oh, bueno, este curso no está bloqueado. Es una señal. Y bueno, no se puede ingresar a nada. Dios mío, ¿qué está pasando? Olvídenlo. Ya las profes crearon un link para la clase. Pero Blackboard sigue sin funcionar. Dios mío. ¿Qué procede? Se me fue el Inter. ¡Ah! Me quiero morir. De poder, por así decirlo. O la variación. Hoy se está actualizando todo. Ya se actualizó mi celular. Media vida para que se actualice el iPad. O sea, recién se va a actualizar, Dios mío. Y bueno, estoy enviando una traducción, que es una tarea. Vamos a ver qué tal. Mañana lo reviso. Sí. ¿Verdad? Okay. Empieza a ¿cómo se llama? Se ha actualizado esta madre del eye tracking. Mi celular no lo tiene, pero mi tablet sí. Y es una cosa. Les muestro. Ayuda. Ah. Tengo que literal parpadear. No, para arriba. Ábrete. Good notes. Dios mío, esto está tan difícil. Pero, ¿cómo? Ay, no. ¡No! ¡No! Ayuda, ¿no? ¿Cómo? Ya. Dios mío. Mío, terror es una. De hecho, oye, la mano también está metiendo la potencia. ¿No? Eso que es un poquito, ¿sabes? Pero mira, mira por aquí.
Dios mío, está habiendo un desmadre acá. Como vivo literalmente al lado del Bray, escucho todo. Me he regresado porque tengo clase literal ahorita. Y bueno, escuchando la música de fondo, me los puse aquí al lado. Dios mío, está haciendo un desmadre esto. Se escucha divertido. La cosa es que yo nunca me pierdo el bailetón, porque literal es el único evento donde voy a ver a la gente hacer algo relacionado a la semana universitaria. Pero tengo clase, puta madre, y en un rato tendré quiz. Odio esto. No, literal, todo en vivo, los escucho. ¿Quiénes ganan? Eliminaron a mi facultad, que somos los pandas. Ganaron los rosas. No sé quiénes son, creo que son contemporáneos. Estoy muy cansada. Recién son las 6 y 20. 6 y 21 ahora. Mañana tengo un último examen y estamos viendo a mis amigas y yo para ver si es que vamos a la clausura. Pero bueno, me bañé hoy. Estoy hecha un desastre ahorita. Ahora son las 9 y mañana tengo un examen de chino. Y a duras penas me sé los caracteres de la nueva lección. Y son hartos. Pero no he practicado la gramática. Me quiero morir. De cansancio. Y como se me estaba tan cansada que me dio hueva a cocinar. Y me he hecho un ajinomen. Que a todo esto ya tengo que dejar de comer ajinomens. Fuera de broma, el doctor me dijo de que de pura suerte no se me ha jodido el estómago. Porque cuando estoy en exámenes, estoy en modo café ajinomen, café ajinomen, café ajinomen, y yo tengo gastritis. Así que que literal estoy jodiendo mi sistema de la peor manera. Provecho. Exactamente. Sí. Real. Ya. Luego tenemos que enseñar su carnet. Decidí ser feliz. No se ve, pero es de Weeknd. No hay nadie de la facultad. Somos las únicas. ¿Qué opina del campus? Está muy bonito.
Me gusta bastante. Me gusta. Es grande. Es más grande que la de Monterrico, definitivamente. Definitivamente. Sí. Está muy bonito. Tipo, se siente como un campus, ¿no? ¿Verdad? Muchísimo más grande. Tipo, sí he llegado a ver campus más grandes, pero igual esto ya se siente como, ah, sí, universidad. Porque la Monterrico es bonita, pero no es tan grande. Tipo, igual tiene lo suyo, ¿no? No le va a quitar. No le va a quitar su crédito. Pero igual está muy bonita. Muy, muy bonita. Válido, válido. De la garganta, haber gritado otras cosas. Pero esto me ha gustado, de verdad me ha gustado. Es algo nuevo. Bueno, es domingo, no grabé nada el sábado porque prácticamente no hice nada. Medio me la pasé hueveando. Estaba revisando las notas de una clase. También estoy almorzando. Es atún y esta cebolla. Y mi frugo. Salud. Espero que les haya gustado verme existir a lo largo de esta semana. ¿Me quieren ver haciendo el ridículo otra vez? Simplemente existiendo, pues, mi IG y mi TikTok. Mis únicas redes sociales. Ahora sí. Chau.